Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo este set de uñas. Es mi clienta me trajo una foto y pues con el material que yo tengo más o menos estuve checando cuáles quedaban porque pues a veces no tenemos los mismos materiales que tienen en la foto o los mismos colores o los cristalitos que vienen en la foto. Entonces, traté más o menos de de escoger los que más dieran con el de la foto que me trajo mi clienta y pues miren aquí están viendo que estoy encapsulando esta uñita la voy a estar haciendo con el acrílico azul que es completa esta uña va a estar encapsulada en color azul y como vieron ahí tengo dos uñitas que no están completas porque voy a estar haciendo un baby boomer Aquí chicas pues termino con esta uñita y empiezo lo que es el baby boomer con esta uñita. Voy a empezar a difuminar un poquito esta área de la división entre el acrílico de color y lo que es la almendra. Miren chicas así barro el acrílico y así es como está quedando. De enseguida paso con la siguiente uñita y vuelvo a hacer lo mismo. Como les dije al principio estas dos uñitas van a ser difuminados o baby boomer, no sé cómo le quieran decir ustedes, pero... Eh, espero que me entiendan. Aquí de nuevo voy a empezar a usar el acrílico en color azulito, chicas. Este acrílico me salió un poco como espesito. No le quise poner más acrílico transparente, ya que pues uh, sentí que me le iba a bajar la tonalidad o que me lo iba a hacer como más clarito el azul. Y era lo que no quería. Tampoco no quería un azul oscuro. Entonces, pues, como les dije también, traté como de tomar los productos que más se parecieran a la foto que me trajo mi clienta y le dije si me dejaba grabarlo porque también la verdad se me hicieron bien bonitas la foto que me trajo estaba bien bonita las uñas entonces por eso les, les empecé a grabar miren aquí como pueden ver pues termino con este acrílico y voy a estar comenzando con el transparente tomo una perla húmeda no bastante húmeda que sea más o menos que tantimos manejar el acrílico para empezar a encapsularlos. Esta uña la voy a estar encapsulando lo que es el, el acrílico de color y lo que es el acrílico en color nude. El nude fue con el que hice el difuminado. Eh, perdón, no les dije de ese, es un acrílico en color nude. Aquí chicas ya estoy limando con mi drill. Voy a estar limando, si me quedaron como bordecitos, tratar de emparejar lo más que se pueda la, la uñita. Para también procurar que no me quede gruesa, para que no se vea un trabajo como exagerado. Eh, voy a estar como les digo. Puliendo con esta lima de, de metal eh, pues estoy limando, perdón, y quitando cualquier bordito que haya quedado después, chicas. Ya que terminé de limarlo, pues le di forma con la lima de mano ahí. No lo grabé, pero pues, ya saben, ustedes, cómo es que limo los laterales, los la punta y los bordes, le doy como una pulidita. Aquí, chicas, voy a estar utilizando el gel que les dije que es el 6 en 1 miren chicas, este gel está muy bonito ¿por qué? porque como pueden ver ahorita pues les da un brillo a las uñas bien bonito y aparte me sirve como pegamento voy a estar pegando bastantes cristalitos entonces pues este, este gel como les digo tiene pegamento y la verdad que los pega muy muy bien y se me facilita con la, con la escobita con la brochita perdón que trae entonces se me facilita pues porque ya me abarca bastante uña, bastante la uña, perdón, y aquí miren, voy a estar pegando, pues les digo, los cristalitos. De hecho, pues va a llevar unas florecitas, pero quise primero utilizar el gel y pegar los cristalitos que más se pudiera, pues, para dar como un poquito más de rapidez a este trabajo. Como pueden ver, estoy poniendo cristales pequeños. Y cristales grandecitos con la ayuda de mi lápiz. Este lápiz tiene una punta de cera. Me gusta porque es transparente. Tengo otro lápiz de cera en color blanco. Pero me gusta utilizar más este porque siento que el blanco a veces me le deja como esa esa gomita o esa cera blanca en la puntita de, del cristalito. Entonces, pues no me gusta después estar como ahí batallando lo que es limpiándole esa parte y pues ya con esto pues como les digo uno trata como de, de ser un poquito más rápido pero también ser más cuidadoso como en lo que es la limpieza en lo que es como el orden de, de estas cositas estos detallitos que mucha gente va a decir oh se ve bien fácil eso está fácil pero no crean a la hora de que ya estamos haciendo el trabajo como que dices esto es poco a poco con paciencia porque si lo hacemos rápido pues no, no va a quedar muy bien. Bueno, esta es la uñita del dedo gordo y voy a estar poniendo este cristalito como en forma de romboide y voy a estar colocando alrededor unos cristalitos pequeños y resalta más padre esta, esta decoración, resalta bien bonito. Aquí pues es la otra manita, chicas. De hecho, yo lo meto a curar a la lámpara como en 30 segundos cuando estoy haciendo estas cositas como de pegar cristalitos. Y lo hago porque como estoy de uñita, a veces de uñita en uñita para, para no hacer todos los cristalitos y que como el gel está pues un poquito, pues se va para los lados que se vayan a ladear esas uñitas. Entonces trato como de meterlos a curar a la lámpara aunque sea pues pausa. pauseado de dar el tiempo de meterla las uñitas pues de meterlas de una por una porque porque como les digo que es gel tiende a ladearse a escurrirse entonces no quiero que en esos movimientos pues se vayan los cristalitos del lado que me ha pasado la verdad se han ido cristalitos decorados del lado y a veces ya no lo veo hasta que ya tomo la foto es cuando me doy cuenta de que ya se fueron uh, un poco chuecos aquí pues ya les digo termino de poner lo que es el top coat le pongo un top coat extra porque siento que le da como más brillo y voy a estar poniendo una florecita aquí con acrílico blanco. La voy a estar formando, son como perlitas de este color en acrílico blanco. Y miren, con la ayuda de este pincelito, que es del número 3, pues empiezo a formar la florecita en tercera dimensión, chicas. Aquí voy a estar haciendo también otra florecita en este dedito, en esta uña más bien. Voy a estar poniendo la, una florecita que se ve como a los los pétalos parecen como alitas de mariposita, se ve muy bonito, y este es el otro dedito, vuelvo a hacer lo mismo chicas. Bueno chicas, aquí vamos en esta parte de mi video y yo las invito a que se suscriban a mi canal. Si no lo han hecho y si ya lo hicieron, pues gracias. También si ya presionaron la campanita de notificaciones y si no la han presionado, las invito al que la presionen. Y si gustan, pueden dejarme algún comentario en la partecita de abajo. Si les gustó mi video... Porfis, porfis, no olviden regalarme su like, chicas. Aquí yo voy a estar haciendo otra florecita en tercera dimensión. Traté, como le digo, de hacerlo un poquito rapidito, pues porque ella también ya se tenía que ir. Y pues aquí miren, estoy formando estas florecitas, estos petalitos algo redonditos. Traté que me quedaran lo más mejor que se pudieran. Como les digo, necesito mucha práctica, porque honestamente, o sea, los petalitos si sí están algo difíciles, a veces nos queda demasiado demasiado húmeda la perlita entonces tiende a escurrirse un poquito miren así es como quedó este set se ve padrísimo chicas si a ustedes les gustó nuevamente les invito a que me regalen su like y pues si no les gustó este video gracias por pasar a verlo de todos modos aquí yo estoy utilizando lo que es el aceite para el área de cutícula ya había mandado a lavar su manita de mi clienta de hecho, desde que limo, pues ya cuando termino de limar, algunas veces le digo que la vaya, vaya a lavarse sus manos porque, pues a veces suele que queda el polvito entre la, la cutícula, ¿verdad? Y la uña. Entonces, esos, esas partes a veces se liman con un cepillito, pero esta vez, pues no, no tengo el cepillito. Es un cepillito especial de esos de los como con los que peinan a los bebés. Son unas cerdas bien finitas, bien que no te lastiman la piel. Y pues por eso algunas veces pues yo se las limpio con el spray de, del cleanse. O si no, pues las mando a lavar sus manitas. Aquí ya terminé, chicas. Miren, así es como quedaron. Están padrísimas. No olviden decirme si les, parec qué les pareció este video, si les gustó. Aquí están las fotos. Y gracias, las veo en el próximo video. Bye bye.